En esta época de cambios climáticos, degradación de la tierra y catástrofes naturales, es muy apropiado reservar un día para celebrar el Día Internacional de las Montañas. En el año 2002, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el Año Internacional de las Montañas por el creciente interés acerca de la importancia de las montañas. La ONU estableció desde sus inicios un conjunto de días para contribuir a dirigir la atención mundial hacia cuestiones en las que la organización tiene interés y con las cuales está comprometida. La FAO, Food and Agriculture Organization, es el organismo coordinador para la preparación y festejo de esta conmemoración y está encargada de dirigir su observancia a nivel mundial. Las montañas cubren alrededor del 22% de la superficie terrestre del planeta. Son fuente de agua dulce, energía y alimentos. Desempeñan un papel fundamental en el avance del mundo hacia el crecimiento económico sostenible. El 15% de la población mundial vive en las montañas y de ellos, en el 90% de los casos, en países en desarrollo, donde la mayoría viven por debajo del umbral de la pobreza y con amenaza de inseguridad alimentaria. Las poblaciones indígenas y locales que viven en las montañas tienen un conocimiento único y valioso y sus estrategias pueden ser eficaces en la gestión de la tierra. El agua dulce que nos proporcionan las montañas es fundamental para lograr la seguridad alimentaria mundial. Asimismo, nos proveen de energía hidroeléctrica y energía solar en climas tropicales. 6 de los 20 cultivos alimentarios más importantes tienen su origen en las montañas. Además, nos proporcionan pastos para la ganadería, cursos de agua para la pesca y productos forestales. Las montañas son un elemento sagrado de muchas religiones y creencias. Se identificaba como lo más cercano al cielo, porque ahí vivían los dioses y los espíritus, o en donde los santos y profetas encontraron a Dios. A veces, la montaña se considera el eje del mundo. En algunos casos, la montaña sagrada es puramente mítica. Los volcanes también se consideraron sagrados, bien como hogar de dioses o bien como puertas de entrada al inframundo. Durante mucho tiempo inspiraron miedo a los seres humanos. En el siglo XVIII, la explotación maderera y minera supuso la apertura de pistas forestales y caminos. Siguió la construcción del ferrocarril y con ello se poblaron zonas imposibles hasta la fecha. Con posterioridad, el alpinismo, los centros termales o sanatorios, los deportes de invierno fueron avanzando en la explotación y la afluencia masiva de personas. Hoy día, la montaña está muy ligada al ocio y a la práctica del deporte. El turismo de montaña representa aproximadamente el 15-20% de la industria del turismo mundial. El pico más alto del mundo es el monte Everest, en el Himalaya, con una altitud de 8.848 metros
en relación con el nivel del mar. Hay más de 1 millón de montañas en el mundo con nombre, aunque solo 14 superan los 8.000 metros. De las grandes montañas, la más visitada a pie del mundo es el monte Fuji. Seguidamente os pasamos unas imágenes de los montes más altos del mundo, con la indicación de su altura. Las montañas son esenciales para nuestras vidas.